Tan María, por mil años más, amarte por mil años más. No hay tiempo, bella está. Siento, me debo atrever, nada impedirá decirle cuando esté frente a mí. Por siempre yo te cuidaré, cada respiro guardaré, te acercaste. Amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría. No hay tiempo para decirte amaría por mil años más. Amarte por mil años más. Ellos afirmarán delante de nosotros como testigos que compartirán sus vidas el uno con el otro. Les damos la más cordial de las bienvenidas, esperando disfruten del encanto y romanticismo de los protagonistas de hoy, que de novios se convierten en esposos. Delante de Dios, ellos han creído en sus corazones que es la perfecta voluntad de Dios, estar juntos en un mismo espíritu. Han tomado esta decisión y de ahora en adelante hasta el fin. Este acto que hoy nos reúne a todos, sin duda es el más importante de vuestra relación, un paso más en vuestra condición de pareja. Porque el mundo cree que el concepto del matrimonio es simplemente legal. Y lo es, pero a la vez es un contrato espiritual. Cuando la palabra es confesada por dos creyentes, el poder de Dios comienza a operar. Dios honra su fe y los trae a una reunión junta. Recibamos al honorable juez del distrito de Boquete, licenciado Roosevelt Guerra. Gracias. Donde reina el amor, sobran leyes. Ama y hazte lo que quieras. Si
la cédula. No. No. Por hijo, con amor. Perdonará con amor. Recibamos en este momento al novio, elegante caballero, Javier Lara Vega, quien entra del brazo de sus amados padres, Nixia Vega de Lara y Francisco Lara Candanet. Fuerte el aplauso. Estamos aquí para ser testigos de la unión que ocurrirá en este lugar. Seremos testigos presentes de esta nueva etapa que han decidido iniciar. Escogidos como personas cercanas a la pareja, serán los testigos en la ceremonia ante el juez. Recibamos a la joven Joana Castillo y el joven Amadeo Pimentel. Fuerte el aplauso. Su padre lo hubiese hecho a la bella novia, Larisa del Carmen Guerra Moreno, inicia su entrada. Concentrada en la figura de su madre, Miriam Moreno de Guerra, es donde permite continuar su paso, recordando los valores infundados por su padre y reforzados por su madre.
quien orgullosa la entrega a su amado novio. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos y, como se ha mencionado, ser testigos de la unión de Javier y Dalis. Aquí todos los que estamos les amamos, les apreciamos, les deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Le pedimos, Señor, que seas con ellos ahora que han de empezar en esto. Sea con cada uno de los que estamos aquí para que todo lo que se haga sea para su honra y para su gloria. Y es en el nombre de Cristo Jesús que pedimos todo esto. Amén. Pueden sentarse. Bien, antes de dar inicio a la lectura del acta de matrimonio para el día de hoy, este tribunal siempre hace una aclaración, una motivación en relación a lo que vamos a realizar. Javier y Larisa, hoy ustedes firman un documento que de ahora en adelante será un documento público y se convertirá en ello, para lo cual va a causar efectos jurídicos en vuestras vidas, en la vida personal, en lo económico, y todo lo que vivan dentro del matrimonio será para ambos. ¿Okay? Vamos a centrar nuestro discurso de hoy en lo que yo denomino las 3D. El fundamento del matrimonio, la creación y el misterio del mismo nace con la creación del hombre, ¿verdad? Dios es el creador de todo. Y este es un proyecto propio de Dios, donde le dice a Adán, que para los que no tienen conocimiento, Adán significa humanidad, y Eva es el complemento de la humanidad. Y de ahí nacen pues todos los derechos que tienen ustedes. Cuando les dice, pues serán iguales ante mí, tendrán los mismos derechos, ¿verdad? Les da la tierra para que vivan a esas dos primeras personas en el mundo. Y les pide fidelidad. Tanto es el amor que tiene Dios hacia los hombres, que aún en su desobediencia le sigue amando. Lo cierto es que dentro de este mismo misterio, fíjense ustedes, y lo leyeron en la primera entrada, el preámbulo de la lectura, muy importante, porque Dios, cuando crea el hombre con ese poder que tiene divino, no lo hizo lo mismo con la mujer, porque ya ustedes eran uno de ellos. De la historia nace el hombre del barro, dice que hace el hombre, y el complemento viene dentro, o sea que desde que se creó el hombre ya venían para vivir unidos por siempre. Ese misterio es importante porque de la costilla de el hombre pues nace la mujer. En ese misterio tan importante que tenemos nosotros los cristianos en creer que esa era la primera humanidad, parte de la humanidad. Y fíjense ustedes que con esto no se quedó ahí. Dios les dice, tienen que hacer familia. Esa es la finalidad del matrimonio, es hacer familias. Entonces, dentro de las proyecciones de familia, ustedes lo tendrán en un determinado momento para realizarlo. ¿Okay? Y eso es lo que Dios quiere. Ese es el concepto general de lo que es el matrimonio. El otro punto es el diálogo. Si no hay diálogo dentro de un matrimonio, no vamos a tener un matrimonio bien fortalecido. Así que nosotros, como tribunales de familia, siempre exigimos a las parejas que haya un diálogo. Un diálogo perfecto. Comunicación, entrega,
¿verdad? Ese momento de entre novios que están uno pendiente del otro, eso es el verdadero amor. Y en eso tiene que ver mucho ya, como pareja. Ustedes, antes de tomar esta decisión, porque saben que amar es una decisión muy grande, entonces para tomar esta decisión se tienen que haber sentado a dialogar, ¿verdad? Vamos a casarnos, y lo vamos a hacer por la vía legal. Y entonces tomaron la primera decisión, una decisión muy fuerte para muchos, es difícil tomar esta decisión, los felicito. El amor comienza ahí, ¿verdad? Donde lo hacemos dentro del noviazgo. Primero para una conquista, para ir conociendo a la otra persona, entramos en los pequeños detalles. Y los detalles deben permanecer, ¿verdad? Tanto desde el día de mañana, es decir, mi amor, te quiero, si no se expresa. Y la expresión más bonita es que todos los días, ¿cómo estás? Te levantaste bien, te de salud, te haces esto. Eso es el matrimonio, y en el sacrificio, día y noche, en el sacrificio, eso es lo importante del matrimonio. Yo siempre, por eso le dije que a los 50, relato este momento especial que está, yo lo vi hace un par de años estando en un lugar con un corazón inmenso, flores, puros pétalos, un corazón, dos copas de vino, dos copas de vino y una botella. Y como todo el mundo siempre uno está pendiente, ¿quién será que se va a casar, que se va a comprometer? Llegó el momento de ese compromiso y ¿quiénes llegaron a la mesa? Dos aldeanos, dos personas bien mayores, celebrando sus 50 años de boda. Y todos quedamos asombrados. Esos detallitos que son importantes en la vida, fortalecen el matrimonio. Así que Javier y Larisa, de aquí en adelante, así como están uno del otro, fortalecidos con la mano, porque uno lo hace de novios. Y aún teniendo el sentido, fíjense que cuando estamos de novios nos encanta agarrarnos de la mano, ¿verdad? Y aún no están unidos. Y el sentido del matrimonio, lo que vamos a hacer hoy es soldar, unir esas dos manos. Y orgullosa del que está al lado, es su esposo, y del que va a estar siempre a su lado, es su esposa. Por lo tanto, con mucha razón, yo voy a estar unido a ella y a él, ¿verdad? Así que vamos a iniciar la ceremonia. Hablamos esto con este mensajito muy práctico. Y vamos a iniciar entonces con la lectura del acta para el día de hoy, no sin antes preguntarles a Javier y Larisa. ¿Ustedes insisten y persisten en casarse? Insisto mucho. Sí. Una vez escuchada por parte de la aceptación por parte de los compañeros, vamos a dar lectura al acta para el día de hoy en el distrito de Boquete, siendo las 5 de la tarde del día 25 de enero del 2020. Se da inicio a la ceremonia de matrimonio civil entre el contrayente Javier Francisco Lara Vega, varón nacional panameño, nacido el 23 de julio en el corregimiento de David, distrito de David, provincia de Chiriquí, portador de la cédula de identidad personal 4743-2024, con domicilio en la barriada Cruz Roja, corregimiento Alto Boquete, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí. Es hijo de Francisco Javier Lara Candanedo, varón panameño casado, con cédula de identidad personal 418-2011, residente en Los Cerrillos de Bijagual, distrito de David. Su madre, Nixia Argelis Vega, mujer panameña casada, con sede de identidad personal 439-1026, residente en Los Cerrillos de Bijagual, distrito de David. La contrayente, Larisa del Carmen Guerra Moreno, mujer nacional panameña, soltera, nacida el 19 de agosto en el corregimiento de David, distrito de David, provincia de Chiriquí, con sede de identidad personal 4747-904, con domicilio en Ibu Pueblo Nuevo, distrito de David, provincia de Chiriquí. Es hija de Eduardo Alfredo Guerra, que en paz descanse, y su madre Miriam Moreno Miranda, mujer panameña, con cédula de identidad personal 409-98, residente en Ibu Pueblo Nuevo, distrito de David, provincia de Chiriquí. Inocente Pimentel Cedeño, varón panameño casado, con cédula de identidad personal 1-715-1809, con domicilio en La Riviera, distrito de David, provincia de Chiriquí,
y Joana Isabel Castillo Fuentes, mujer panameña, con cédula de identidad personal 4746-1377, con domicilio en la Revolución, Distrito de David, provincia de Chiriquí. Hemos escuchado pues las generales de los que intervienen dentro de esta ceremonia, y para lo cual vamos a iniciar con los testigos. Amadeo y Joana, ustedes han sido designados los testigos para esta ceremonia. Ustedes están bajo juramento. Les vamos a hacer solamente tres preguntitas muy importantes. Para lo que iniciamos con esto. Amadeo y Joana, ¿ustedes conocen a Javier y a Larisa? Sí, muy bien. ¿Les une algún parentesco a estas dos personas que hoy van a contraer matrimonio? No. ¿Pudiesen advertir al tribunal si existe algún impedimento por la cual yo no pueda realizar esta ceremonia? No. Por supuesto que no. Bueno, los testigos han manifestado que ustedes están en la capacidad de unir sus vidas a través del matrimonio civil. Vamos entonces a ponerle en conocimiento a Javier y a Larisa, pues sus derechos y deberes de ahora en adelante. Dice lo siguiente: los esposos deben fijar de común acuerdo domicilio conyugal, y a falta de declaración expresa se entenderá que la mujer ha adoptado el domicilio del marido, viceversa, según las circunstancias de cada caso, pues ellos han establecido su domicilio conyugal. En caso de que no se hubiese establecido, pues entonces Larisa iría donde Javier le tenga un hogar para compartir hasta la vida eterna, o Javier iría donde así lo tenga a bien, ¿verdad? Larisa, un hogar para compartir. Los cónyuges están obligados a vivir juntos y guardarse fidelidad. Los cónyuges se deben recíprocamente respeto y protección, una norma propiamente de la naturaleza del ser. Y están en la obligación de vivir juntos, guardarse fidelidad. Lo que todo ser humano quiere en la vida, ser respetado, y uno a otro tiene que protegerse. El marido y la mujer están obligados a contribuir en los gastos de alimentos y otros de la familia. Cada cónyuge contribuirá en proporción a su estado económico en dichos casos. Muy claro también, después de artículos, cada uno tiene la obligación de llevar ese sustento al hogar. El marido y la mujer deben vivir en el domicilio conyugal, y cada uno tiene derecho a que el otro lo reciba. Ambos tienen el mismo derecho del lugar donde van a vivir. Ambos. ¿Ok? Siempre le ponemos en conocimiento, pues, a la contrayente, por cuestión de género, es importante, y para que lo tenga claro de aquí en adelante. Es optativo de la mujer casada adoptar o no el apellido de su esposo al momento de solicitar documentos de identidad personal. En caso de adoptarlo, deberá ir precedida la preposición de y a continuación de su apellido. Resulta que antes, pues una vez que la mujer traía matrimonio, llevaba automáticamente el apellido de su esposo. Pues la norma ha cambiado en los últimos años y es optativo, como lo has escuchado. Si tú deseas llevar el apellido de tu esposo, tú puedes acercarte al tribunal electoral y anunciar, pues yo de ahora en adelante quiero llevar el apellido de mi esposo, y lo cambio. Si no vas, no hay ningún problema, te mantienes casada, es la ceremonia propia que estamos haciendo, y además hay certificaciones pues que manifiestan que ustedes van a estar casados por medio de la ley. Eso quiere decir pues que si uno lo hace, no hay problema, y si lo hace, y si no lo hace también. Porque a veces por cuestiones bancarias o cualquier otra firma, tengas que cambiar todo lo demás, cambia pues todo lo que es la parte comercial y hasta a veces hasta los pasaportes. Sería bueno pues entonces que usted en su momento pues lo decida. En caso de haberlo sido decidido, Larisa del Carmen Guerra Moreno, de Lara. Bueno, una vez escuchado a los testigos, ¿verdad?
han manifestado, pues están en la capacidad de estos jóvenes de contraer matrimonio. Los que están presentes están dando fe, ¿verdad?, de que lo que se está llevando está dentro del marco de la ley. Han escuchado sus derechos, ahora nuevamente les voy a preguntar. Javier y Larisa, una vez escuchado todos sus derechos, ¿ustedes insisten y persisten en casarse? Sí. Bueno, vamos a proceder a realizar la ceremonia protocolar. Pónganse en pie, por favor. Antes de hacer la proclamación, pues, en este espacio, yo lo hago un poquito más amplio para lo que es la colocación de los anillos. ¿Dónde están los anillitos? El de Juan Tomás. Este símbolo que vamos a colocar en este momento, pues conocido como los anillos, son dos círculos tan perfectos como el amor que uno al otro se tiene. Y ya lo dijeron, es el amor infinito. Ustedes hoy van a intercambiar los anillos. Vamos a unir dos familias que tendrán en una casa un nuevo hijo y en otra casa una hija que van a querer mucho. Lo cierto es que ese intercambio también va a intercambiar corazones. ¿Verdad? Intercambio de corazones, es un cruce de corazones. Todo esto textualmente, pues lo podrán encontrar más que el sentimiento que tenga uno del otro. Lo cierto es que en esta forma de colocar este gesto, que es propiamente creado por la sociedad para identificar el momento especial que están viviendo ustedes. Se hace cuando las niñas llegan a los 15 años, se coloca un anillo para identificar que cumplen sus 15 años. Cuando nos graduamos, ponemos un anillo. Este anillo tiene algo muy especial. Esto que vamos a colocar, conocemos como anillo, es, se puede decir, el recordar de cada momento de mi esposo y recordar cada momento a mi esposa. Se lo deben poner todos los días, lo deben cargar siempre. Así como estás haciendo en este momento, va a ser el momento de acordarte siempre de Javier. ¿Okay? Por eso no lo debes cargar. Recuerdo que tengo a alguien a quien le debo fidelidad. Recuerdo que tengo a alguien a quien le debo mucho respeto. La seriedad, porque lo he impuesto, para identificar que ustedes se encuentran unidos a través de la ley. Y por lo tanto es importante que ustedes lleven todos los días ese anillo. ¿Verdad? Que la sociedad también lo merece. Y ya, como les digo, recordar. Vamos a hacerlo de una manera en la que, por eso yo lo hago como ejercicio de votos. Vamos a colocar, vamos a iniciar con Javier. Javier va a expresarle a Larisa, en el momento que impone al anillo, todo lo que él tiene para compartir contigo hasta la vida eterna. Igual a la altura de Larisa, al momento de colocar el anillo. Vamos a iniciar entonces con Javier. Javier Lara, te tomo como esposa para amarte, para respetarte y para seguir enamorado de ti hasta el último día. También para que compartamos nuestra vida juntos, podamos tener todas las cosas que soñamos, que pensamos. También compartir momentos con nuestra familia, serte fiel, estar en la enfermedad y en todas las cosas que siguen por delante. Así que yo te coloco este anillo, expresándote mi amor y que te amo mucho. Yo, Larisa,
Clara y te entrego esta niña como maestra del amor para estar juntos en la salud, en la enfermedad, en la fidelidad y en todo camino. Vamos entonces a realizar la proclamación. ¿Pueden agarrarse de acuerdo? Javier Francisco Lara Vega. ¿Aceptas y tomas por esposa a Larisa del Carmen Guerra Moreno para compartir con ella en la salud, en la enfermedad, en las tristezas y en las alegrías? ¿Y prometes amarla y serle fiel para el resto de su vida? Sí, acepto. Larisa del Carmen Guerra Moreno, ¿aceptas y tomas por esposo a Javier Francisco Lara Vega para compartir con él en las tristezas, en las alegrías, en la salud de la enfermedad y prometes amar, ser fiel para el resto de su vida? Sí, acepto. Una vez escuchada esta proclamación por parte de los contrayentes, vamos a unirnos. En mérito de los puestos, quien suscribe el juez municipal de Distrito Boquete, ramo de la familia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, los declaro unidos en matrimonio civil a Javier Francisco Lara Vega y Larisa del Carmen Guerra Moreno. Desde este momento queden unidos ustedes a través de la ley. Pueden darse el beso legal. Gracias.
voy a dar una copia. Bien, vamos a, entonces a cerrar este momento especial. No sin antes darles un mensajito. No te casas para ser feliz, sino para ser feliz a tu pareja. Dios me lo bendiga y me ilumine siempre, en cada momento de mi vida, pídale a Dios que les permita tomar las mejores decisiones. Felicidades a los nuevos esposos y a las familias que hayan venido a compartir este momento especial. Dios me bendiga a todos. Pueden entonces salir a compartir con sus familias. Ellos caminan en la belleza. Los exhortamos a que llenen su recorrido de pétalos de flores. Para iniciar una nueva vida, una familia con la que, con la bendición de Dios y de tu Padre que desde el cielo los consagra. Señor, ante ti te presento a mis hijos, mis tesoros, Larisa y Javier. Te pido que los bendigas, que le des salud, fuerza, sabiduría y prudencia para actuar. Que la fe en ti sea siempre entre ellos, como la fuerza que los ayudará a seguir adelante. Hijos queridos, cada día los abrazaré con un pensamiento, una oración y todo mi amor. Bienvenidos todos para compartir la unión de una nueva familia, la familia Lara Guerra. ¡Oh, esa! Hermano de la novia y su esposa, Ronald Guerra y su Hey Morales de Guerra, les ha preparado una sorpresa como complemento de su felicidad. Thank you.
días. El mariachi Alma Mexicana se siente muy feliz de estar esta tarde aquí celebrando con estos esposos este momento tan importante, este paso tan importante que hay en su vida. Y pues traemos unas canciones llenas de amor para ese sentimiento que se siente en uno a otro. Felicidades a los dos. Un aplauso para ellos, que se sientan. Vale, vamos a pedir a los dos que se pongan en pie. Carisa, que deje el programa un momentito por aquí y que bailen la siguiente mesa bien abrazaditos, bien románticos. Y los demás, acá los presentes, los vamos a acompañar cantando esta canción que dice así.
Thank you.
la paz no me la toma, una batata como un humor en tumba, voy pa' la plata sin que la disfruta. No te dejes solo con la vida que me la da, es para mi humor, lo siento para la ruta. Vamos bien, más junto. Toda la noche rompemos, a los volvemos, solo como lo hacemos. Voy. Cuando estás bien, te alejas de mí. Te sientes solo y siempre estoy ahí. Eso que te amo. Ya no me quiero, ven y dímelo en la cara. Casualidad, lo que pasó nació con la casualidad. Vamos a ver si es verdad que solo es casualidad. Quiso cambiarte la mente, ahora conmigo quieres. Solo una casualidad. Quiero aprovechar el momento que se me venga el reloj a tu tiempo. No quiero que nadie interrumpa y la dormida de mi sitio. Que no habíamos ni no queríamos, peleábamos pero lo resolvíamos. Casualidad, casualidad, lo que pasó nació de una casualidad. Vamos a ver si es verdad que es solo una casualidad. Pero, sí, pero, lo siento, no tiene excusa. Hoy salió con su amiga y es que pa' matar la tusa. Que porque no te le va a dar. Está bien, Adriana. Venga, venga. Mátalas con flores, con canciones, no les falles. Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Eso, con la palma, venga. Esa fue. Despiértalas con una serenata. Sin ser un día especial, llévale flores. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A cantar! ¡Canta y... ¡Oh! Gracias. Gracias.
me dijo un arriero que no hay. Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado. Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias dan la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. El tiempo dejó huella imborrable, y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel, ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, cenar el ancho que esto pasara una vez más y otra vez más. Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez. Thank you.
quien descubre que esa verdadera amiga es su esposa. Significado de pureza y fidelidad. La liga aumenta la idea de romanticismo y al mismo tiempo sensualidad que siente Javier en esta noche. Adelante los solteros. ¡Solteros! Vengan todos los sobrinos, hombre, todos esos sobrinos, vengan aquí. Eso, pasen adelante. Aquí hay colados también, aquí hay colados. Larisa. Larisa. Tenemos que quitarte la liga. Ah, es que faltaba un detalle. Hágalo con precaución, amigo. Ya, ya. Ya, podemos proceder. Las fotos. Este momento. ¡Aplauso para el esposo! ¡Alex! ¡Alex! ¡Aplauso! Ellas no pueden ver. ¡Alex! Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, Javier. Vamos para acá. Vamos para acá. No hagan mucha fuerza. ¡Adielito! 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 Ahora sí. Está en posición. Chicos, pongan atención. En este momento es que se va a hacer el lanzamiento. Sí, tiene que ser el palo. Oye, aduana, por favor, verifícame que esa gente esté soltera, de verdad. Estoy viendo ahí uno colado también. Solteros y sufridos, dicen también. Esto es una cosa mezclada. A la cuenta de uno. A las dos. Dos y medio. A las tres. Ya fue. Va. Hola, la primera. Ahora sí, vamos. Cierro bien alto. Que puedan pelear. ¡Hombre! ¡Lalito Guerra! ¡Se casa por enésima vez! Cuarta vez, tiempo cuarta. Infinito, oiga la eso. Cuarta. La cuarta vez. La cena está servida. Les invitamos a que pasen al buffet que hemos preparado para todos ustedes. Hasta el martes. Sí, entró el miércoles. No le hagas caso que ya está loco. Javier, pero no te comas la suya. Pero deja de molestar. No. No lo vi yo. No lo vi yo. No lo vi yo. No lo vi yo. Así que yo brindo porque en su hogar siempre reine el amor, la paz y la guía de Dios.
Bueno, ante todo, le damos gracias a Dios por este momento tan importante en la familia Guerra Lara. A nombre de nuestra familia, le doy gracias a todos nuestros amigos, familiares, amigos de Larisa, amigos de Javier, que nos acompañaron el día de hoy para compartir esa felicidad que los une por el resto de sus vidas. No nos queda más que desearles las más sinceras felicidades en este nuevo camino que inician y que su hogar esté lleno siempre de amor, de mucha comprensión y mucha comunicación. Todos por la felicidad de los esposos, Javier y Larisa. ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Salud! ¿En serio, madre? De la entonces unión padre e hijo, en favor de la unidad familiar que acaba de crearse. Y la de hoy ha sido de esa suma importancia, porque he iniciado hoy esta nueva familia y ha unido a la familia Lara Guerra. Es importante el apoyo que le podamos brindar a estos jóvenes que empiezan esta nueva vida hoy. Y también quiero agradecerle a todos mis amigos, a toda mi familia que han llegado de muy lejos acompañarnos en este momento de felicidad. Hace poco, esta semana, me decía una persona, vas a perder a tu hijo. Yo le dije, no, todo lo contrario, él me va a traer una hija. Y quiero decirle a Larisa que de hoy tú eres nuestra hija. Bienvenido a la familia. ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero darle las gracias a Dios por habernos permitido guiar a nuestro hijo a ser un hombre de bien y a escoger a una esposa de bien. Quiero darle las gracias también a todos sus familiares, a todos nuestros amigos, a todos los que han contribuido para que esto haya sido un
éxito y que para ellos Dios derrame muchas bendiciones en su inicio como pareja, como esposos, que nunca les falte el amor de Dios, el amor de pareja, la comprensión y la comunicación. Y todo lo que Dios les pueda brindar y seguir adelante, porque este es un inicio. No es fácil ser esposos, nada es fácil, pero con la perseverancia y con el amor todo se puede, y si tenemos a Dios de nuestro lado. Muchas gracias a todos y que más sigan disfrutando la vida. Bien, creo que ya estamos dando finalización al programa. Para nosotros ha sido un gran honor, para mi hermosa prima, la jefa de todo esto que ustedes ven aquí. Aquí está, vamos a darle un fuerte aplauso a Zuleika Valdés, que se merece ese homenaje, ese agasajo por todo esto maravilloso que nos ha guiado. Porque yo le digo la jefa, porque nos guió hasta aquí. Así que yo muy contento. ¡Viva Ñompa! Con todos ustedes. Hace un año yo le dije a mi hermana en el año nuevo, mi deseo para este año que tú te cases. Y Dios me lo cumplió. Se lo dije a Javier y gracias a Dios que nos dio ese regalo y que nos dio un hermano más. Porque Javier para mí es un hermano. Gracias, bienvenido a la familia y ahora sí, disfruten y gocen, y vienen las palabras de la jefa. Ya empezamos. Así, bueno, buenas noches, gracias nuevamente, como dijo Ronald y todos los aquí, que están aquí presentes, igual que mi padre. Gracias por haber venido y haber compartido con nosotros. Muchas personas vienen muy lejos, que no lo sepan, no solamente acá en el área de David o de Chiriquí, hay personas que vienen de Panamá e inclusive mucho más lejos. Así que le damos las gracias porque hayan venido. Gracias también a Zuleika, que nos ayudó con todo el lo que era la logística, y también a todas las personas que nos ayudaron aquí ayer, desde ayer y todos los días para preparar esto. Las personas también que nos brindó el lugar, no está presente, pero le damos las gracias también. Y bueno, me siento muy feliz porque tengo una buena esposa y una buena familia. Así que gracias a todos mis amigos. Disculpen si hubo algún inconveniente o algo, no fue increíble. Así que gracias por todo y bueno, disfruten. Ahí está la música y a disfrutar, pues. Bien. Bueno, gracias a todos por haber venido, a mi familia, a la familia de Javier, las amistades, a Beba, a todos los que están aquí presentes y los que no pudieron venir también. Se les agradece sus muestras de cariño, es muy importante para nosotros. Y espero que la sigan pasando bien. A mis amistades allá de Panamá, a todos. A mi mamá. A mis hermanos. A mi cuñada, a mi suegra, a mi suegro, a mis tíos, a mis primos, a todos, a los abuelos, a la gente que casi viene del bar también, a los que sirven, al DJ, a todos. Bien, a disfrutar se ha dicho. Música, maestro. Ok, señores, ¿están pasando la bien, sí o no? ¿Están pasando la bien, sí o no? Una bulla lo que están pasando bien, una bulla. ¡Recojan eso! 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 ¡Recojan e
Cansado que no los veo para ver, señálelo, viene. Viene eso. Atención, señores, dice así. Como uno saltando, oye. Atención con lo que viene, dice así. Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta. Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta. Yo soy que te quieren ver, dame la vuelta que te quieren ver, ya, haz lo tuyo que te quieren ver, muévelo la fina que te quieren, como un juego de béisbol, tú no estás out, no hay necesidad de cantarte foul. Go!
Thank you.
Suéltala para que se defienda esa. Eso, señores, quiero que se den un fuerte aplauso a usted mismo, un fuerte aplauso, eso. Ok, señores, ahora sí vamos a tirar paso de verdad, saca la tuya, dice. Vamos a tirar paso de verdad, la siguiente. Va.
Va una, dos, tres. Va otra. Una, dos, tres. ¿Con flash? Ya. Yo creo que no es necesario con flash. Ahí va, una, dos, tres. Porque hay bastante luz ahí. Y así. Ah. Pero pon. Ahí, ahí, ahí. Ya. Super. Gracias. Por mil años más.
milagro.